solo el alcalde, el cabildo, el ayuntamiento, lo hacemos todos. Cada ciudadano desde su casa. Precisamente a eso, a que disfrutamos la vida, porque somos privilegiados, porque hoy estamos aquí y vamos a ver un encendido de un árbol que está hecho con amor para todo el pueblo de Jojutla y para todo Morelos. Que Dios les bendiga y felices fiestas, feliz Navidad y nos vemos pronto. Solicito también la presencia de nuestra amiga, la regidora Alicia Rebollo Hurtado, para que nos pueda acompañar en el encendido, y demás compañeros del Cabildo que puedan estar aquí. Algunos no los hemos visto porque andamos disfrazados, pero si algún miembro más del Cabildo está por acá, por favor, si pueden subir. Regidora Alicia, aquí también la esperamos. Y en lo que sube nuestra regidora, quisiera darle el pequeño uso de la palabra a nuestra diputada Tania. Muy buenas noches, Jojutla. ¿Cómo están? Muy contenta, muy feliz de estar en Jojutla. Quiero felicitar a un hombre y a su familia, que estoy maravillada de lo que viví con ustedes, y gracias por la oportunidad de vivir momentos tan padres junto a sus familias, con mi carrito alegórico, que con mucho amor repartimos juguetes y dulcecitos. Pero quiero felicitar a un presidente municipal que es uno de los mejores en el país, porque lo hace con mucho amor, a nuestro querido Juan Ángel Flores Bustamante. Un aplauso, porque ve cómo le hace, un aplauso muy grande a su familia, a sus hijos. Juan Ángel, Juan Ángel. Y otra porra para Jojutla. Son un pueblo que demuestra amor, cariño por todo, por la Navidad, por cada fiesta. Es un gusto que me consideren su amiga Tania Valentina. Juan Ángel, gracias por permitirme con mi familia también disfrutar esta gran noche. Muchas felicidades y ¡arriba Jojutla! Muchísimas gracias, diputada. Y bueno, pues vuelvo a dejarle el micrófono a nuestro presidente para que ya podamos hacer el encendido del árbol. ¿Quieren encendido del árbol? Que se oiga fuerte que Jojutla ya quiere ver su árbol encendido. Pues vamos a contar todos. Después de que contemos, va a iniciar este coro bellísimo de niños de Jojutla, acá por nuestra amiga de Tehuistla, que sin duda una gran soprano y que va a demostrar de lo que son capaces. Un aplauso también para todos ellos. Y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Taste, 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 taste.
¿Están bien todos? Los ojitos nada más. No vean para arriba, Caterina, no veas para arriba. Ven para abajo. Tengan la vista para abajo, niños, por favor. Tapen sus ojitos, Mateo. Por la maestra Indira Campos Velasco y la maestra Diana Molina. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¿Están bien todos, niñas? ¿Salma, todo bien? ¿Sí, bien? Bueno, este es el coro inicial de Voces de Jojutla. Trabajo conjunto con el ayuntamiento y, pues bueno, después de este susto, vamos a tratar de seguirla pasando bien. ¿Sale? El color de tus ojos.